Gracias.
Poco se escucha. Ahí creo que ya se escucha, ¿verdad? Creo que ya me escuchan. Creo que desde el inicio no se escuchaba. Se escucha. No, no, desde el inicio no se escuchaba. Ahí creo que ya se escucha. A ver, vamos a checar. No, dicho, ¿qué creen? Desde el inicio no se escuchaba. Bueno, pues vamos a retomar lo que estábamos viendo. Una disculpa porque, bueno, qué bueno que me comentaron que no se escuchaba desde el inicio. Entonces, pues sí, son varios minutos ya que estábamos retomando la sesión. Bueno, no se escuchaba, fíjense. Bueno, lo bueno que estamos a tiempo. Vamos a terminar, pues sí, un poquito más tarde. Vamos a retomar los 14 minutos. 14 minutos o 15 minutos que empezamos. Y que bueno, no se escuchaba el micrófono. Entonces, pues vamos a aquí en esta parte, pues vamos a retomar lo que estábamos viendo. Bueno, les comento. Y creo que ya no se escucha, ya me escuchan. Entonces, eso es muy bueno. Disculpen porque la verdad, cuando es en vivo, sí hay cosas que pasan y que no están. Nosotros, pues no podemos, en este caso, pues aquí la cuestión del micrófono, no sé por qué se había desconfigurado, pero bueno, lo vamos a checar. Bueno, pues muy buenas tardes, noches, mi estimada Hilda Rodríguez y mi estimada Claudia Álvarez. Les comentaba, qué bueno que están en la sesión, estamos en vivo. De hecho, ahorita lo que voy a hacer es agregarlas a la transmisión. Ya las agregué. Y lo único que les pediría es que desactivaran su micrófono. ¿Para qué? Para que cuando tengan dudas ustedes intervengan y me digan, oiga, aquí tengo dudas, me puede explicar y yo con mucho gusto explico. Al inicio les comentaba, de hecho vamos a hacer un pequeño repaso porque al final de la sesión vamos a trabajar con un juego que es Kahoot y que vamos a necesitar que ustedes abran otra página. Yo les voy a compartir, en este caso, les voy a compartir lo que sería. Les compartiré en este caso una liga para que ustedes puedan entrar. Bueno, voy a dejar de agregarlas a la sesión. Bueno, las dejo en la sesión, nada más no activen micrófonos, en este caso, o si su micrófono no se escucha, pues no habrá ningún problema. Bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión. Entonces, bienvenidas, mi estimada Hilda y mi estimada Claudia. Sí, es Claudia, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? No quiero equivocarme los nombres y disculpen si en algún momento les cambio el nombre. Se escucha mal. Hilda Rodríguez. ¿Se escucha mal? Ah, ya sé por qué se escucha raro. Es que tengo el volumen aquí en mi teléfono, entonces se escucha dos veces. Entonces ya le bajamos el volumen. Esperemos que ahí no haya ningún problema. Bueno, Claudia y mi estimada Hilda. Pues bienvenidas a la sesión. Vamos a dar inicio. Ahora sí esperemos que ya se escuche bien. Se escucha dos veces. Ahorita ya no se debe de escuchar dos veces. Y si no, bueno, las quito de la sesión porque al tenerlas agregadas, pues eso no permitirá que la sesión se escuche bien. Entonces, las quito para que se escuche bien. Se escuche perfecto. Y bueno, ahorita en un momento más, cuando retome. O en este caso finalice con cada una de las plantillas, las agrego y si gustan comentar algo, con mucho gusto las escuchamos. Bueno, les comentaba el día de ayer, de hecho vamos a trabajar con ese mismo recurso del Kahoot que estábamos trabajando, que es un juego, pero voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer. Bueno, bienvenidas a la sesión, esta es nuestra segunda sesión de la semana y esta es nuestra agenda, la bienvenida, la presentación de los temas, la presentación del material y las preguntas. Estaba trabajando también con una de las plantillas que hemos estado trabajando, entonces también la voy a explicar y la voy a explicar de nuevo. Bueno, el verbo to be hay que acordarnos que lo vamos a ocupar para hablar, en este caso el verbo to be significa ser o estar y lo vamos a ocupar cuando hablamos en este caso, de nuestra edad. La edad que tenemos, la ocupación. Years old. She is 28 years old. It is 2 years old. We are 44 years old and they are 30 years old. Aquí muy importante, hay que acordarnos, el verbo to be se presenta de tres maneras. Y una cosa, mis estimadas, acuérdense, el verbo to be es el ser o estar. Lo vamos a ocupar para decir yo estoy, yo soy, yo tengo. No vamos a ocupar have, porque have lo vamos a ocupar para hablar de. El have lo ocupamos cuando decir que tenemos, pero algo físico. Aquí estamos diciendo que tenemos, pero algo de tener, pero de edad, de tenemos una edad, ¿no?
¿Y cuáles son las tres formas del verbo to be? El I am, el are y el is. Esas son las tres maneras en las que el verbo to be se presenta. Yo lo que aquí les recomendaría a mi estimada Hilda y a mi estimada Claudia es, el día de ayer expliqué lo que fue esta parte, bueno, lo expliqué así como lo estoy haciendo, pero retomamos las plantillas que les corresponden a estos temas. Ahorita yo nada más estoy haciendo el repaso para que ahorita que juguemos o hagamos uso del juego, sepamos cómo contestar y en caso de que no lo hayamos estudiado bien, ahorita nos quede claro. Bueno, el verbo to be también lo vamos a ocupar para hablar de ocupaciones. El verbo to be lo podemos ocupar para hablar de la edad, ocupaciones, para decir que estamos bien. Y por ejemplo, aquí dice, I am a teacher, soy un maestro. You are or you are a chef. Aquí tenemos el I am, tenemos la parte larga usando el I y el am, y aquí tenemos I'm, you are, y aquí tenemos your, he is, y tenemos his, she is, y tenemos she's, it is, y tenemos its, we are, y tenemos we're, y they are, tenemos they are student. Entonces, acordémonos, el verbo to be lo vamos a ocupar para hablar de ocupaciones. ¿Y qué necesitamos nada más? Necesitamos nuestros pronombres personales. El I, el you, el he, el she, el is, el I am. Y vamos a necesitar nuestra profesión. Teacher, chef, painter, doctor, pet, soccer player, student. ¿Ok? Hay un material que también les voy a compartir más al rato para que les sea de ayuda y ustedes tengan más vocabulario acerca de lo que serían las ocupaciones. Les estaba comentando ese rato también de los demonstrative pronouns, nada más que el video no se escuchaba, entonces en los comentarios suelta que acabemos, ahí voy a ponerlos. Escúchenlo desde el minuto tal, desde tal, tal, tal. De demonstrative pronouns, tenemos near, tenemos estas palabras para que nos van a ayudar. Bueno, estas palabras nos van a ayudar para que nosotros podamos mencionar cosas que tenemos cerca. De hecho, este tema de demonstrative pronouns, disculpen porque me voy a levantar tantito. Bueno, voy a desactivar tantito la cámara y yo voy a seguir explicando. Ok, bueno, disculpen, ¿eh? Yo seguiré explicando. Esta palabra de this, that, this y those, nosotros lo vamos a utilizar. En este caso, vamos a darle más énfasis aquí para ocuparlo en nuestra actividad integradora número 2, que es This is my family. En esta actividad integradora de This is my family, es muy importante que nosotros podamos escuchar, pues, en este caso, perdón, podamos utilizar estas palabras para mencionar y presentar a cada uno de los miembros de nuestra familia. Tenemos this, that, this y those. El this es para un objeto que tengamos cerca de nosotros aquí en este instante, y el that es para un mismo objeto, pero que lo tengamos lejos. El this es para una serie de objetos que tengamos. En este caso, fíjense, voy a tomar de ejemplo unos avocados que tengo aquí, que son aguacatitos, son avocados, son mini avocaditos. Y podemos decir que son estos, des, tenemos estos des, o those, que serían ellos y que están ahí lejos. Entonces, los demás pronouns los vamos a ocupar para, en este caso, para utilizarlo en la actividad integradora 2, eso, esa, estos. Y eso. Entonces, ahí es donde podemos ocupar los demonstrative pronouns, ¿no? Muy importante que nosotros podamos utilizarlos de manera correcta, que podamos utilizar los demonstrative pronouns de manera adecuada. Entonces, ahí podemos ocupar esos, los demonstrative pronouns. Ahí los podemos utilizar. ¿Ok? Siguiente. Bueno, la siguiente es esta parte, solamente que aquí hay una disculpa porque aquí en nuestra diapositiva, ayer que estábamos moviéndole, nos dimos cuenta, y de hecho me di cuenta que esto no me lo borró, no guardé el cambio y no me borró lo pertinente, porque aquí vienen estas oraciones. Bueno, aquí vienen estas oraciones porque también estos mismos demonstrative pronouns, nosotros los podemos ocupar en nuestra actividad integradora, que sería de la siguiente semana. La actividad iteradora de la siguiente semana, donde vamos a ocupar preposiciones. Aquí tenemos: These are an umbrellas. Esas son unas sombrillas que están cercas. This is a hospital. Es un hospital que está aquí cerquita. Supongamos que tenemos aquí cerca, aquí afuerita. That is my hat.
Ese es mi sombrero, es un sombrero que está lejos. Those are my things. Son objetos que tenemos lejos de nosotros. Entonces, ahí está. También dentro de nuestras actividades, vamos a revisar. Es que creo que se escucha dos veces. Ah, se sigue escuchando mal. Díganme si se sigue escuchando mal para revisar esa parte. Bueno, ahí mándenme un mensajito aquí. Yo les recomendaría, es que no sé por qué aparecen aquí en chat privado. Creo que aparecen en chat privado porque entraron con la otra liga. Con la liga, entonces, Ah, ok, perfecto, se escucha bien, muy bien. Bueno, entonces continuamos. Es que oí un ruidito, el ting, un ting que me hace, un ting. Ese ting me indica que alguien entró, por ejemplo, en este caso a mí se me hace que alguien se salió y volvió a entrar. Entonces, bueno, retomemos. Yo sí lo escucho dos veces el audio. Bueno, mi estimada Hilda, lo que le recomendaría es, o una, entre con la liga de YouTube que les puse en los comentarios. Aquí está la liga. Entre con ella directamente y salga hacia aquí. Ya, si en este caso quisiera usted comentar algo, ¿quién escucha más? Ah, Claudia, es que tiene activado su micrófono. Desactívelo para que no se escuche doble vez. Acá abajo dele clic y que se ponga en rojito. Mire, lo voy a poner yo. Y ahí se dio cuenta que ya no se escucha doble vez. Entonces, ahí quítelo para que, ándale, ya, ya no va a escuchar doble vez. Ya no lo va a escuchar doble vez. Porque como se activa el micrófono, pues se escucha dos veces todo. Entonces, ahí ya no se debe de escuchar. Ok, perfecto. Bueno, entonces sigamos con nuestros temas. Sigamos con esta parte. Ahora, también, fíjense, aquí tomé un recurso de Prepa en Línea. Este recurso de Prepa en Línea nos va a ayudar para que nosotros podamos describir un objeto. Aquí tenemos beautiful, big, brown eyes. Y aquí tenemos, dice, ojos cafés grandes y bonitos. Bueno, esta regla o esta tablita, de hecho la quise colocar porque es muy importante que nosotros la sepamos ocupar o sepamos el orden para poder describir un objeto. Aquí dice opinión, beautiful, va un adjetivo, el tamaño, big, short, la edad, que es age, en caso de que el objeto tenga edad se pone, en caso de que no, no hay ningún problema, o se pone la edad, aquí old, new, se va a poner un adjetivo de edad, el old que es viejo, el new que es nuevo, otro adjetivo de edad, color brown, dark, y el sustantivo eyes y hair. Y aquí fíjate que esto nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer la descripción de un objeto. Aquí dice caballo, iba a decir, perdón, cabello oscuro, viejo, corto y feo. Entonces, si te das cuenta, la descripción la hace, nosotros decimos, la hace al revés y la hace al revés. La hace al revés. Nosotros decimos primero, los ojos cafés grandes y bonitos. No decimos hermosos, grandes, cafés es ojos. No, soy raro, ¿no? Pero en inglés es al revés, siguiendo este orden. Entonces, eso nos va a permitir hacer la descripción de diferentes objetos. Aquí tenemos un personaje muy, 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 muy padre, que bueno, todo el mundo lo ha de conocer. Y tenemos a beautiful big red car. Y dice, un hermoso grande carro rojo. Si nosotros lo traducimos así literal, eso es lo que va a decir. A beautiful big red car. A big new red car, un carro nuevo, grande y rojo. A red car, un carro rojo. Y a new car, un carro nuevo. ¿Ok? Entonces, siguiendo esta tabla, nosotros podemos aquí, o podemos aquí en esta parte, o nosotros podríamos describir objetos. ¿Ok? Describir objetos. Que de hecho, esta regla, aplícala cuando tú te describas. Acuérdate que en una de tus actividades integradoras, que es la número uno, tú te vas a describir. Vas a describir cómo es tu cabello, vas a describir cómo eres tú. Entonces, es muy importante que nosotros también tengamos ese vocabulario de cómo poder describirnos. ¿Ok? Bueno, paso aquí en esta parte de la presentación porque, bueno, recordemos también que, bueno, aquí voy a seguir con esta parte. El uso del have y el has. Les comentaba, el have y el has. Ah, perdonen aquí, déjenles cambio el color de la diapositiva, porque si no, no se va a ver bien. Dejen, cierro esta parte. Ya lo había hecho ayer el cambio, pero creo que ayer el cambio no me lo guardó. Entonces, como no me cambió el cambio de esta parte,
pues vamos a cambiarlo de una vez. Aquí disculpen, es que ya lo he dicho ayer, no sé, no me guardó el cambio. No entiendo por qué no me lo guardó. No me guardó el cambio, vamos a ponerlo como amarillo. Amarillo se ve, creo que no, no se ve peor. No se ve bien, hace un contraste muy horrible. Vamos a ponerlo en negro, las letras en color negrita para que se vea. Ándale, ahí se ve más bonito, ya se ve bien. Bueno, disculpen, Bueno, aquí te comento, el Javier Has. El Javier Has es un verbo y significa tener, y lo vamos a ocupar para hablar de cosas que tenemos. Aquí dice, y fíjate, aquí va el vocabulario. My mother has long curly brown hair. Dice, mi mamá tiene, y de hecho estas oraciones las tomé de lo que es prepa línea, de los recursos que tenemos en prepa línea. My mother has long curly brown hair. Mi mamá tiene el cabello largo, pero rizado. Curly es rizado. No le vais a poner Chinese. No, Chinese es chino, pero es en español. Lo decimos, tiene cabello chino, pero es de rizitos. Lo correcto es curly. Curly es rizado. Long curly brown hair. De hecho, lo correcto es rizado, no chino. My father has short straight brown hair. Mi papá tiene el corte, que tiene corto, liso, el cabello café. De hecho, queda diferente. Nosotros, pero queda bien raro. Sí queda raro, pero así como debemos escribir de manera correcta. I have medium strong brown hair. Dice, yo tengo el cabello mediano, así como yo. Bueno, lo tengo un poquito medio largo. Medium strong brown hair. Dice, yo tengo el cabello mediano, o el cabello medio mediano, café. I have small dark brown eyes. Dice, yo tengo el cabello corto, no, dice, yo tengo a small dark brown eyes, perdón, dice, yo tengo los ojos pequeños de color café oscuro. Ahora una cosa, cuando nosotros ocupamos dark brown y cuando nosotros ocupamos light brown, dark brown significa es café, en este caso café oscuro. Dice, I have light brown eyes, y café claro. Antes del color, bueno, los colores que es el rojo, por ejemplo, el rojo, el café, y si antes tenemos la palabra dark, que es oscuro, y tenemos la palabra light, que es ligero, bueno, light es ligero, eso indica que es un color claro. Entonces, I have light brown eyes, yo tengo los ojos café claritos, así son cafecitos bonitos, ¿no? I have big brown eyes, yo tengo los ojos grandes, ¿no? Los ojos grandes cafeces. Estos son los possessive adjectives. Estos possessive adjectives los vamos a ocupar para hablar de cosas que son de nosotros. My name is Juan. Siempre que digas mi nombre, tu nombre es my name. Your name, su nombre. Por ejemplo, aquí podrías decir, your name is Hilda and your name is Claudia. Aquí también puedo decir, her name is Guadalupe. Puedo presentarlas a ustedes. Aquí tenemos el día de hoy a Claudia. Her name is Claudia and her name is Hilda. Her name, es nombre de ustedes. Y ustedes que son chicas, pues es su nombre. His name is Aaron. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, te estás viendo la sesión y te preguntan, ¿y quién es? Ah, pues es Juan. Su nombre es Juan. His name is Juan. Siempre el his lo vamos a ocupar para mencionar los, en este caso, que es del. Y de hecho, este de los possessive adjectives lo puedes ocupar para describir los nombres de las personas en tu actividad integradora 2. This is my family. En this is my family puedes ocupar esta parte. ¿Ok? Aquí tenemos, our dog is a bull terrier. Dice, its name is, dice, our dog is a bull terrier. Por ejemplo, nosotros, supongamos que yo, su asesor virtual, en compañía de alguien más, tenemos un perro y es bull terrier. Nuestro perro es bull terrier. Y nos van a preguntar, ¿y cuál es su nombre? His name is Sparky. Su nombre es Sparky, Chispita, se llama Chispita. Ok, dice, their dogs are aggressive. Nuestros perros son agresivos. Ok, muy bien. Estos, los possessive adjectives, los vamos a ocupar para hablar cosas que son de él, de ella o de ellos. Ok, bueno, ahora sí, vamos a agregarlas a la transmisión y si pueden habilitar el micrófono y decirnos si existe o hay alguna duda. Pueden escribirlo también si consideran que hay mucho ruido en el lugar donde se encuentran.
alguna duda. Les quité tantito de la sesión. Bueno, la de la transmisión, pero están ahí. Yo sé que aquí Hilda y Claudia están de este lado. Ok, perfecto. Muy bien, mi estimada Claudia. Muy bien. Hilda, nos. Oh, no se preocupe. Estamos aquí para ayudarlos, mi estimada Hilda. No se preocupe. Si tiene dudas, pues creo que este es el momento oportuno para esa parte. Bueno, aquí. Bueno, ahora sí, vamos a retomar lo que estaba explicando hace un momento. Hay unas fichas que yo les compartí, bueno, unas plantillas que yo les puse. De hecho, aquí vamos a extender nuestra sesión para que no vaya a haber ningún problema. Aquí donde yo me encuentro está lloviendo ahorita. Esperemos que pues no va muy fuerte y que la señal de internet no se vaya. En caso de que se vaya el internet, no se preocupen, ustedes sigan aquí. Yo trataré de conectarme lo más pronto posible. ¿Ok? Entonces, bueno, les comento, dentro de todo lo que hemos compartido, les he compartido en Prepa en Línea, hay algo muy importante que les he compartido, que en este caso sería el extra material. Ese extra material, bueno, yo aquí lo tengo en un documento en un documento, y que solamente pues lo voy adecuando, ¿no? Ese extra material son plantillas que ya las tengo aquí y que nos van a ayudar a que nosotros podamos contestar los ejercicios. Hay ejercicios que ya no voy a trabajar ahorita, por ejemplo, el de Occupations y el primero que es el ICLR. Aquí ustedes van a tomar cada uno de esos recursos, van a tomar cada uno de ellos, van a copiar las ligas. Yo aquí les recomiendo que le hagan Control C y después Control V y lo copian. Lo copian aquí. De hecho, voy a hacerlo para que vean cómo es. Lo copié y lo vamos a pegar y vamos a abrirlo. Ya lo copiamos. Ay, aquí disculpen porque no sé, a veces como que el internet se traba un poquito. Entonces aquí disculpen, ¿eh? Que a veces el internet se traba un poquito. Ya lo copiamos, vamos a esperar a que cargue y nos abrió esta ficha. Esta es nuestra ficha. Esta es nuestra ficha. Aquí en esta ficha, bueno, lamentablemente la ficha, ahorita que yo reproduzca el audio, y de hecho, vamos a ver si se escucha. Si no se escucha, me dicen, por favor. Ya tengo aquí las respuestas de alguna de estas. Estas fichas, bueno, tú las tienes que calificar. Nosotros la hacemos, ahorita la voy a hacer, la voy a calificar y se van a dar cuenta de la calificación que nos va a poner. ¿Ok? Voy a reproducir el audio, espero que sí se escuche. Oh, espérenme tantito, dejen, me voy aquí en detener pantalla, detengo tantito pantalla, voy a compartir la pantalla de nuevo, pero le voy a dar clic aquí en compartir el audio del sistema para que podamos, en este caso, escuchar todo lo que se transmita aquí. Les voy a pedir de favor que si no se llega a escuchar, me avisen para que yo lo vuelva a poner de nuevo. Ok, yo aquí ya tengo algunas respuestas, pero voy a dejar el audio para que ustedes lo escuchen. Ok, si no se escucha, me dicen, yo lo detengo y se los leo. Unit 10, page 71. Topic snapshot. Exercise 1. Read and listen to the conversation in a clothes store. 1. Mom, look at those great jeans. Which jeans? The black ones. Look, next to the jackets. Are they awesome or what? Let me see. 2. Charlotte, these jeans are nice, but they're too expensive. Oh, Mom. No, really, Charlotte. Look at the price. 3. What about this blue skirt, Mom? It's really cool. It's perfect for school, and it's not so expensive. That's true, and it's pretty. Okay, let's buy the skirt. 4. Thanks, Mom. You're the best. Creo que no se llegó a escuchar. Voy a checar los comentarios. Es que escuché que un sonidito. No sé si alguien ingresó. Espero si se haya escuchado. Bueno, aquí en este ejercicio lo único que tenemos que hacer es escuchar y poner las palabras, ¿no? En este caso aquí dice those, this, these. En este caso, pues vamos a escuchar. Vamos a ver si es correcto. Unit 10. Page 71. Topic snapshot. Topic snapshot. Exercise 1.
Read and listen to the conversation in a clothes store. 1. Mom, look at those great jeans. Which jeans? The black ones. Look, next to the jackets. Are they awesome or what? Let me see. Awesome. 2. Charlotte, these jeans are nice, but they're too expensive. Oh, Mom. No, really, Charlotte. Look at the price. 3. What about this blue skirt, Mom? It's really cool. It's perfect for school. And it's not so expensive. That's true. And it's pretty. Okay, let's buy the skirt. 4. Thanks, Mom. You're the best. Aquí tenemos una conversación entre una mamá y una hija que están comprando ropa. Y aquí, pues, están haciendo uso de los demonstrative pronouns, de estas palabras, que nos van a ayudar para decir dónde están los objetos. Muy importante. Fíjense, una recomendación. Yo lo que les recomiendo, porque de hecho este tema no es difícil, pero sí es un poco confuso al ocuparlo. Es un poco confuso al ocupar el uso de those, de this, de this y de that. Bueno, aquí ya nos ocupa that. Pero aquí acuérdate. El this y el that ambos son para un objeto. Hay una diferencia. Hay uno que es para lejos y uno que es para cerca. Cuando es cerca siempre decimos que es this y cuando es lejos decimos que es that. That. En los objetos en plural es lo mismo. El this es para un objeto que está aquí, que lo tenemos cerca, como aquí que está señalando la mamá. Dice this jeans. Y si es jeans, porque son los dos pares. Así, bueno, es un jeans, pero son dos piernas. Por eso dice this jeans. Y aquí va a decir those great. Y aquí está señalando la chica, lo está señalando desde lejos. Entonces, eso es algo que tenemos que verificar. Y en este caso tenemos que ver que sí es lo correcto. Aquí dice, read the conversation again and choose the correct option. Dice, the jeans are no expensive or nice. Los jeans eran no caros o bonitos. La opción correcta es bonitos. They are, los jeans eran expensive. O perfect for school, eran caros, eran muy caros. The skirt is very expensive or cool. La falda es buena, es cool. Cool es una palabra que nosotros decimos que es bien, está así, es bien, es buena, está padre. Es como si nosotros dijéramos está chida, está padre. Es bueno, esa palabra que casi no se ocupa, pero es como si dijéramos esa palabra. El cool significa esa parte, sí. Está bien, está genial, está padre, ¿ok? It's not very cool, it's not very expensive. No es, la falda que es, no es muy cara. Y dice, it's good for a school, it's not very pretty, it's good for a school. Entonces, tú aquí checa la conversación y te darás cuenta que son las respuestas que consiguen. Ahora aquí, fíjate. Dice, look at the pictures, complete the conversation with this, that, those. This, that, this y those, and the adjective with two. ¿Tú qué significa? Tú significa tan, tan grande, tan caro, tan pequeño. Aquí fíjate, aquí le vamos a encontrar sentido a nuestro uso del tú y al uso del this y those. Dice, what's wrong with, ¿cuál es el problema con esta blusa? La tenemos aquí, entonces sería this. Porque la tenemos aquí con nosotros. Ahora, tenemos una manita aquí, está lejos, y los tenis están por allá. Los tenis están por allá los tenis. Entonces, esos tenis, son plurales, y no vamos a ocupar ni this, ni that, no. Vamos a ocupar uno de los otros dos que nos quedan, que sería el this y el those. El those lo vamos a ocupar para decir aquellos. Aquellos están, dice, those shoes are a wisdom. Maybe, but they are, dice, tal vez, dice, esos zapatos están padrísimos. El a wisdom, esta prueba de a wisdom, es padre, están geniales, están padres, están maravillosos. But they are, pero ellos son pequeño, fíjate aquí, se muestra al chico que está con los zapatos y así como que no le quedan, no le entran.
Entonces están tan pequeños, están tan pequeños que no le entran en su pie. Ok, siguiente. Fíjate, son esos. His gray pants are great. Esos pants grises son geniales. Not way. They are, dice, esos pants son geniales. Dice, no, espera. Dice, no, wait. El no, wait es no, espera. They are, y son tan grandes. Too big, son tan grandes. Y la palabra de grande la estamos tomando de aquí. Aquí tenemos el adjetivo, estos son adjetivos. Big, grande, disculpen. Expensive, caro, short, corto, y small, pequeño. Disculpen, small, pequeño. Entonces, muy bien. Aquí disculpen que ya nos andamos equivocando. Entonces, estos son los adjetivos. Acuérdate que un adjetivo te va a ayudar para decir qué tal es un objeto. Si es grande, en este caso, si es grande, caro, corto o chico, y small si es pequeño. Entonces, dice, there's gray pants are great, no way, they are too big. Y tenemos, hey, those. En este caso sería those, porque están lejos. Hey, those orange dress is so nice. Dice, hey, mira, ese vestido que está lejos. Fíjate, aquí estamos ocupando los cuatro. Hey, that orange dress is so nice. Y mira, ese vestido naranja es tan bonito. Sí es naranja, ¿verdad? Bueno, aquí lo veo como amarillo, pero sí, la imagen se ve como naranja. Ay, no sé, aquí tengo muy alto mi contraste, no sé, se ve muy raro. Se ve amarillo, pero no es amarillo, es naranja. Aquí en la imagen ya lo veo naranja, miren, aquí en el YouTube lo veo naranjita. No sé, se ve raro. Disculpen porque yo aquí lo veo amarillo, pero sí es color naranja. Dice, but true, but is, dice, pero es tan qué, es tan pequeño. O es tan caro, vamos a ver. Short, ya pusimos small, sería short, es tan corto. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre short y small? Small es que es pequeño, es algo pequeño de tamaño, de tamaño. Y short, que es corto. Entonces, small es corto de tamaño o de longitud. Y short es que es corto, pero en este caso en la prenda, que es muy cortito. Ahora, estas fichas las podemos calificar nosotros. Le vamos a dar clic en terminado. Le vamos a dar clic en comprobar mis respuestas. Y aquí sacamos 10 de 10. Bueno, aquí sacamos desde 10, pero esta calificación no nos va a aparecer en plataforma. No, porque son actividades aparte. Son actividades, es material extra que te va a ayudar en este caso, pues culminar tus actividades correctas. Bueno, vámonos con Family Presentation, que es la siguiente plantilla. Aquí disculpen, no sé si alguien tenga alguna duda. Se haya quedado claro. Ay, esperemos no se vaya la luz, porque sería muy feo que se fuera la luz. Bueno, aquí tenemos Family Members Listen Activity. La de listening para escuchar. Aquí, bueno, vamos a escuchar cada uno de los miembros de la familia. Aquí fíjate, ¿qué nos va a decir? Dad. Dad, que es papá, y dad va aquí. Grandpa. Aquí, grandpa. Aquí. Bueno, aquí en esta ficha vamos a escuchar cada uno de ellos que nos menciona y vamos a seleccionar, vamos a poner nuestro mouse o con nuestro teléfono, que nos ponga el cuadrito con esto, así cuando nos seleccione así, y lo vamos a soltar. Y vamos a ver si en este caso que correcto. Grandma. Grandma. Dad es papá. Grandpa es abuelo. Grandma es abuela. Grandma es abuela. Vamos a escuchar aquí este. Mom. Mom, que es mamá. Mom, mamá. Mom, que es mamá. Y vamos a escuchar
estos dos últimos. Brother. Brother. Bueno, aquí dice broda, pero broda es... Sí, creo que se fue el internet. Broda es porque... creo que se fue el internet. Bueno, es brother. Aquí dicen broda porque es la pronunciación en británico. Brother. Y si es broda, porque acuérdate que el inglés americano y británico es diferente, es pronunciación broda. Y aquí va a decir sista. Fíjate. Sista. Sista, dice sista. Y en sí es sister, pero aquí dice sista, ¿no? Aquí disculpa porque... bueno, en la plantilla, pues, es británico lo que hablan ellos y es sista, ¿no? Sista. Sista. Dice sister, sister. Pero aquí esta plantilla, pues, nos va a ayudar a escuchar un poco cómo se mencionan cada uno de estos elementos. Este vocabulario te va a ayudar para que nosotros podamos obtener vocabulario para contestar la actividad integradora. This is my family. Perdón que seamos repetitivos en esta cuestión de las instrucciones, pero sí es muy importante que te quede claro esta parte. Ok, esperemos que siga escuchando bien la transmisión. Sí se escucha bien, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. Fíjense, la verdad les voy a ser sinceras, mis estimadas. Estoy muy contento porque pues tengo público casi por lo regular en cursos de reclutamiento. No tenemos público y la verdad es muy padre porque ahorita vamos a hacer la práctica de nuestro juego. Ayer hice la práctica igual con dos de sus compañeras que estuvieron también ayer y hicimos la práctica del juego, pero ayer el juego nos salió con algunos pequeños detallitos que a la hora de que nos realizamos, pues la verdad no nos dimos cuenta hasta que lo estábamos jugando. Pero ahorita, créanme, el juego va a ser muy padre. Ahorita les voy a dar la explicación para el juego. Pero eso lo vamos a hacer al final. Vamos a hacerlo como consolidación de las actividades que hemos hecho hoy. ¿Vale? Bueno, aquí, de igual manera, my family tree. Aquí, bueno, la actividad anterior era más fácil. Esta actividad es un poquito más compleja, pero bueno, no tanto. Aquí tenemos un árbol genealógico. De hecho, antes se pedía un árbol genealógico en las actividades de prepelín, ya no lo piden, ya es otra cosa. Aquí tenemos Carol. Carol, Carol eres tú. Y tienes a Emma y a Andy, que serían. Emma, ¿qué sería? Pues tu hermana. Y Andy, ¿qué sería? Pues tu hermano. Tú eres Caro y Daniel y Laura son tus papás. Laura es mamá. Y Daniel es papá. Carol, tú eres Carol. Y Mari es tu abuela, que es grandma. Y Sam es tu papá. ¿Ok? Así los vamos a ordenar. Es muy sencilla esta práctica. Esto nos va a ayudar mucho para vocabulario. Entonces, fíjate. En tu actividad integradora de This is my family, pues te va a pedir que tú presentes a tu familia. Entonces, para la presentación de la familia, es importante que nosotros sepamos que vamos a ocupar este vocabulario. Si quieres integrar o poner más personas, que bueno, en la actividad por lo regular te pide que te presentes tú y tres miembros más, o cuatro, no, son tres miembros más. Si tú quieres agregar a alguien más, lo puedes hacer, no habrá ningún problema. Pero acuérdate que la presentación va a la edad, va qué son de ti y alguna característica, ¿no? Alguna característica importante. Seguimos con la siguiente. La actividad de Curriculum Vitae. Esta actividad de Curriculum Vitae también es muy bonita. Y de hecho, se dan cuenta, pues van acorde, más o menos se parecen. Son similares a las actividades de prepa en línea, pero no son las que se piden. ¿Ok? No son las que se piden. Nos va a ayudar mucho para reforzar. ¿Ok? Nos va a ayudar mucho. Bueno, en la plantilla de Curriculum Vitae, tenemos aquí algunos datos, que algunos concuerdan con la actividad integradora de Curriculum Vitae. Name, address, phone number, email, birthday. Y de hecho, los datos que están aquí, puedes ocuparlos como guía. Por ejemplo, aquí el nombre. Pues aquí tenemos una serie de números. Tenemos 20 November 1992, Susan Jones. Entonces, Susan Jones es el name. En address, pues aquí vamos a ver más información. Dice 981 Florida Street. Aquí fíjate, algo que me gustaría comentarte.
De hecho, aquí, fíjate, lo voy a mover por cuestión de aquí. Dice address. Aquí dice 981 Florida y dice ST. Eso es street. Esto es street, es calle. Es la manera de ver la calle. En tu actividad integradora de currículum vitae, lo que tú tienes que hacer es poner el nombre de tu calle. Aquí muy importante, si el nombre de tu calle es el nombre de una fruta, es el nombre de una persona, no me lo traduzcas, tú escríbelo así como está. Aquí en el nombre, bueno, aquí dice Florida y dice primero el número. Puedes poner primero, aquí en este caso, así viene en la información, es correcta, pero puedes poner el nombre, le pones street y al final el número, o así como está aquí, siguiendo el formato. Si es Avenue, ponle un AB. Aquí es Street. Ok. Bueno, ahorita que veamos el currículum, la actividad de currículum vitae, te voy a decir cuáles son las otras opciones que podemos poner. El telephone number. Ah, pues elegimos el de teléfono, número telefónico. Ahí, vamos a dejarlo ahí. Se movió. El email. Susan Jones. Susan Jones. Underscore. Jones. At gmail.com. El birthday. 20 November 1992. De hecho, también en la actividad integradora te pide tu fecha de nacimiento. Puedes ponerla así. Hay muchas formas de escribir el nacimiento. Una de ellas puedes ponerlas así. Quantification, qualification. ¿Qué son los qualifications? Pues los qualifications es donde te recibiste. Aquí dice University of Buenos Aires Accounting 2010. Universidad de Buenos Aires, perdón, contadora en el 2010. ¿Ok? Experiencia. Galicia Bank, en el Banco de Galicia. Accountant es contadora en el 2000, 2012, el presente. 2012, present. Skills. Habilidades. English Level B2. Inglés nivel B2. Y las referencias. Aquí viene Travis Johnson, Bank Manager. El teléfono, el número telefónico es 54231478926. ¿Ok? Y ahí está. Ya lo contestamos. Fíjense que vamos a sacar 10. 10 de 10. Fíjate, aquí esta información, pues es información que nosotros, al ver la plantilla ya calificada, pues podemos decir, pues podemos adaptarla a la de nosotros. Podemos adaptar la información a la de nosotros. ¿Ok? Entonces, yo aquí lo que te pediría es que en este caso, que pues nosotros podamos, bueno, ya se fue nuestra estimada Hilda Ramírez. Bueno, me hubiera gustado que se hubiera quedado para que hiciéramos la práctica del juego, pero bueno, también mi estimada Claudia, antes de que cualquier cosa. ¿Puede escribirme su nombre completo para tenerlo aquí de evidencia de que estuvo? Pero aquí se lo voy a pedir. A ver cómo vamos a hacer aquí. No sé si aquí en el YouTube, si puede entrar al de YouTube, a la liga de YouTube, y ahí escribirme su nombre. De hecho, ahorita que acabe la sesión o que termine con usted, voy a publicar de nuevo. Entonces, ahí en YouTube, escríbame su nombre. Usted ya estuvo y no habrá ningún problema que lo escriba después. Entonces, no habrá ningún problema. Bueno, continuamos. Entonces, bueno. Aquí en esta parte, ya concluimos con esta ficha y vamos a continuar con la última ficha. ¿Ok? Nuestra última ficha. Family Paragraph. Bueno, está un poquito más compleja. Esta ficha tiene mucha, bueno, es algo de información. Nos va a ayudar para que nosotros, pues, tengamos más información acerca de la familia. ¿Ok? Y fíjate, también la puedes tomar esta de ejemplo para tu descripción de tu actividad de This is my family. Dice This is my family. Vamos a escuchar lo que nos dice Peter. This is my family. My father John is 40 years old. He is a teacher. Sarah is my mother. She is 35. She is a nurse. Gustavo is my grandpa. He is a doctor. Ursula is my grandma. She is 62. She is very nice. Tommy is my baby brother. He is 1 year old. He is always happy. Rebecca is my sister. She is 6 years old.
She is very relaxed. I am Peter. I'm 10 and I love my family. Okay, aquí está describiendo a su familia. Dice, this is my family. My father John is 40 years old. Es 40 años. He's a teacher. Él es un maestro. Sarah is my mother. Sarah es mi mamá. She's 35. Es 35 años. She's a nurse. Gustavo is my grandma. Gustavo es mi papá. He's a doctor. Ursula is my grandma. Ursula es mi mamá. She's 62 years. She's very nice. Ella es muy linda. Tommy is my baby brother. Tommy es mi hermano más pequeño. Aquí esta es una frase, dice my baby brother. Es para decir que él es el hermano más pequeño, el bebé, así como lo decimos, que es el bebé, ¿no? The baby. He's 1 year old, él es un año. He's always happy. Rebecca is my sister, Rebecca es mi hermana. 66 years old, she is very, very relaxed, es muy relajada. Y I am Peter, soy Peter, I'm 10, and I love my family. Soy Pedro, ¿no? Bueno, Peter es como Peter Parker, es Peter Parker, que es Pedro. Dice, I'm 10, and I love my family. ¿Ok? Ahora aquí vamos a contestar. Aquí vamos a contestar de acuerdo a la información. Dice, John's, it's Peter. John, ese es de Pedro. ¿O de Peter? ¿Qué? ¿Su papá, su abuelo o su hermano? ¿Y su papá? Bueno. John, ¿cuántos años tiene? John es 40. 40. No 50, no 60, es 40. John, ¿qué es? Es un maestro. Is a teacher. John is a teacher. Sarah is Sara, ¿qué es Sara? Sara es su abuelita. Y Sara es. Sara es su mamá, perdón. Entonces aquí nos equivocamos, es su papá, disculpen. Aquí no es su abuelo, disculpen. Es su papá, disculpen, me emocioné. Entonces aquí dice mi papá, John es 40 años, disculpen, aquí me emocioné, discúlpenme. Dice Sara, tiene 35 años, ella es una enfermera. Entonces Sara es enfermera. Perdonen, yo aquí le dije que era su abuelito y no, no es su abuelito, es su papá, perdón. Ahora sí, Sara es Peter, Sara es la mamá, Sara es la mamá. Siguiente. Ah, ok, perfecto, mi estimada, ya está en YouTube. Bueno, ahorita, y ya que culminemos o que vayamos con el juego, me gustaría que se conectara en el link que estaba anteriormente, para que no haya ningún problema. Yo también estoy en YouTube, entonces estoy también en YouTube para poder seguir la transmisión. Entonces, muy bien, mi estimada. Fíjese, mire, qué bueno que aquí ya me escribió su nombre. Muy bien, porque aquí, bueno, esto es lo que queda también en YouTube. Queda esta evidencia de que estuvo, entonces eso me parece muy bien, para calificar que estuvieron aquí presentes. Dice, Úrsula es Peter, sister, grandma o mother. Úrsula es de Peter, Úrsula es la mamá, es la abuelita, perdón. Ahora aquí sí es su abuelita. Úrsula is very, she's very nice, es bonita. Es muy bonita. Úrsula es, ¿cuántos años tiene Úrsula? 62, tiene 62. Tommy is Peter. Tommy is my baby brother. Tommy is my baby brother. This is brother. Tommy is always, Tommy es siempre feliz. Happy. Como deberíamos estar siempre. Rebecca is pretty. Es Peter. Rebecca es su hermana. ¿Y cuántos años tiene Rebeca? Rebeca tiene 6 años. Ah, no. Sí, Rebeca tiene 6 años, pero Rebeca es muy relajada, muy relax. Le vamos a dar clic en terminado. Le vamos a dar clic aquí en comprobar mis respuestas. Y sacamos 10 de 10. Así como en este momento nosotros sacamos 10 de 10, tú también o ustedes también podrán sacar esa calificación de 10 de 10, escuchando, practicando, en este caso, pues, las actividades, tanto todo lo que se te presenta en Prepa en Línea, como también
todo lo que... Aquí, mi estimada Claudia, para que no nos escuche doble vez, desactive el micrófono para que no nos escuche. No nos escuche dos veces. Desactive aquí su micrófono. Dale clic aquí abajito. Ándale, muy bien. Para que no nos vaya a escuchar doble vez. Bueno. Entonces, este material extra te va a ayudar muchísimo. Siempre por lo regular lo publico los lunes. Y de hecho las publicaciones de las sesiones las voy a hacer el día lunes. Les comentaba o comentaba el día de ayer que la publicación de estas, de las sesiones, por lo regular son miércoles y viernes. Y una disculpa porque no la hice el miércoles, la hice ayer. Y la sesión de hoy, bueno, sí quedó hoy. Que fíjense, me gustaría que fuera, ¿no?, días antes, martes, lunes y miércoles. ¿Para qué? Para que tú tengas tiempo para poder contestar. Pero bueno, son las reglas que nosotros nos están indicando. Y bueno, el viernes pues sí me gusta la sesión, pero pues hay menos probabilidad de que termines. Bueno, sí puedes terminar tus actividades. Créanme, yo sé que se pueden terminar. No hay ningún problema. Bueno, ya que revisamos parte del contenido, ya que revisamos lo que sería nuestro extra material, tenemos el Learning Forum. El Learning Forum es nuestro foro de la semana y de hecho mi estimada Claudia ya participó. Qué bueno, ahorita vamos a revisar qué hay escrito. Si ya lo revisé, a lo mejor le retroalimenté y si no, ahorita vamos a ver qué puso usted. Bueno, aquí en el Forum Learning, en esta semana, te voy a leer las indicaciones. No está de más decirles que aquí en el foro de esta semana ustedes se van a presentar. Van a presentarse, van a decir la edad que tienen y pueden poner el lugar donde viven para que yo les haga unas preguntas. ¿Ok? Vamos a leer nuestro propósito. Dice, el objetivo de este espacio es socializar el aprendizaje. Las actividades de esta semana buscan que desarrolles tus nociones gramaticales del idioma inglés para presentarte y presentar a otras personas. Puedes comenzar a interactuar con tus compañeros con un saludo y una introducción de quién o cómo eres. Plantearles algunas preguntas acerca de ellos y los miembros de su familia. De esa forma podrán ir ampliando su vocabulario. Además, comparte sobre los retos y beneficios de comunicarte con el idioma inglés y recuerda mantener una actitud de respeto. ¿Qué vas a hacer? Dice, describe y se presenta a sí mismo y a otras personas. Además, solicita y dé información en inglés sobre su familia y de las personas que conoce. Vas a describirte, te vas a presentar a ti mismo y a otras personas. Vas a revisar los comentarios, vas a responder a tus compañeros. ¿Cuál va a ser mi participación aquí? Promover y dirigir la participación, orientar cuando compartan información incompleta o inadecuada. Acuérdate que aquí es muy importante que tú te comuniques pues, de manera correcta. Acuérdate que escribir en mayúsculas es gritar aquí dentro de este medio virtual. Entonces, no hay que escribir con mayúsculas. Hay que dirigirnos siempre en respeto con todos nuestros compañeros. Y muy importante, está este foro y este foro ayuda muchísimo, pero no proporciona respuestas de las otras actividades, ya que pues aquí todos vamos a conjuntar o vamos a construir el conocimiento, en este caso de manera social. Dice, las aportaciones que realiza el estudiante no se evalúan, sin embargo, se toman en consideración para el porcentaje de evaluación relativo a la actividad en plataforma. Bueno, algo muy importante. Aquí dice que no se evalúan, pero acuérdate que si tú estás aquí en la plataforma de Prepa en Línea, pues te toma un 5% de que estás aquí, de que entraste, revisaste algunos recursos. Yo te pido que revises todos los recursos. Si tienes alguna duda, no te preocupes, puedes pedirme ayuda. Ok, vamos a ver, alguien más nos escribió en el chat. No, no, sí. Ok, perfecto, mi estimada. Apenas me llegó el ruidito de que está aquí en el StreamYard. Espero y nos oiga bien y que nos esté escuchando, pues, bien, ¿no? En la sesión. Sí nos escucha bien, espero que sí. Dejo agregada en la transmisión por si quiere comentarnos algo. Aquí me comenta. Ok, bueno. Seguimos. Ahora, fíjense. Aquí algunos de sus compañeros ya hicieron su participación, como fue César Mario, que nos ganó al participar. Fíjense, aquí participó su compañero. Aquí, fíjense, yo no entiendo cómo pasó aquí. Su compañero participó, yo estaba escribiendo cuando vi su participación de su compañero, entonces su compañero participó desde antes. Entonces, bueno.
Aquí le di la bienvenida, participó, nos pone que tiene dos hijas y que vive en la Ciudad de México. César también ya participó, César Mata también. Aquí participa en la retroalimentación. Beatriz también ya participó, Fabiola también, Jimena, Rosa Montserrat participó hace rato y Claudia Álvarez Paredes participó también hace un momento. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, mi estimada. Take care of the two granddaughters. Ok, solamente aquí en granddaughters no lo repitamos. Granddaughters. Aquí, bueno, voy a checar aquí esta parte del vocabulario. Creo que si no va con doble D. Si no va con doble D, estaría perfecto. Muy bien, mi estimada. Nada más aquí, mi estimada Claudia, le faltó poner su nombre al final. Pero no hay ningún problema. Aquí, si usted le aparece que puede todavía editar, edítelo. Si no, no hay ningún problema. Bueno, muy bien. Felicitaciones para todos los que ya participaron en el foro. Acuérdense que parcialmente el foro se cierra hoy, pero ustedes tienen hasta el domingo para participar. Es muy importante que participen. Es muy importante que su participación se vea reflejada aquí, en lo que sería, en este caso, la. En Prepa en Línea, que se vea su participación. Ahora sí, vamos con las actividades integradoras. Rápido, vamos a retomar esta parte de lo que serían las actividades integradoras. Bueno, las actividades integradoras. Bueno, aquí ya tenemos Fan 8 por calificar. Algunos ya se apresuraron a entregar. Eso me da mucho gusto. Hoy culminaré esa parte que nos falta. Y bueno, rápido, dice. ¿Qué es lo que vas a hacer? En la actividad integradora 1, My Currículum Vitae, dar a conocer información cuando vas a buscar un empleo es fundamental para que los entrevistadores puedan reconocerte, contactarte y en un futuro contactarte para ocupar algún puesto de trabajo. Comparte la información básica necesaria en esta situación utilizando el idioma inglés. Presentarás tu información personal básica de forma oral y escrita para identificarte en el contexto de solicitar un empleo. ¿Qué necesitas? Para realizar esta actividad. Ay, perdón. Perdón que volteé, pero es que está bien negro el cielo. Va a caer un aguacero bien bueno. Esperemos que ya terminando la sesión se venga el aguacero fuerte. Que sí se ve que va a llover feo. Dice, presentarás tu información personal básica de forma oral y escrita para identificarte en el contexto de solicitar un empleo. Aquí lo importante, bueno, ¿qué es lo que necesitas? Identificar tu información personal básica, tu nombre, tu edad, utilizar las nociones gramaticales para compartir tu información, utilizar las nociones gramaticales y el vocabulario para describir tus atributos personales. De hecho, mi estimada Claudia, parte de esa información que usted escribió, los años que tiene, lo que mide, eso lo puede ocupar también dentro de su actividad integradora. Muy bien, de hecho está muy bien, mi estimada. Leer textos sencillos en inglés. Editar documentos en un procesador de textos, realizar una grabación de audio, guardar tu información en una nube y compartir la liga de tu información. ¿Qué vas a entregar? Vas a entregar dos archivos, un documento redactado en un procesador de textos con tu información personal y un archivo en audio con la lectura de la información escrita en el procesador de textos. También algo muy importante y que algunos de ustedes es muy importante que conozcan que ocupamos Bocaro para poder hacer esta parte de entregar las actividades integradoras. Bien, vamos a descargar el archivo y en lo que se cargue el archivo les voy a comentar lo siguiente. Tengan mucho cuidado en cuanto a la duración de su archivo. Debe de durar 1 minuto 30 segundos. Si consideras que a lo mejor te hace falta más práctica en inglés, no te preocupes. Lo que yo te sugiero, lo que yo les sugeriría es en lo que sería el correo electrónico, el correo institucional que ustedes tienen, cuando hice mi presentación, la puse el primer día. Ah, ok. Ah, fíjense, aquí nuestra estimada nos puso por qué se iba. Ah, perdón. Fíjense, nuestra estimada Isla se tuvo que retirar por una cuestión de trabajo. Bueno, no habrá ningún problema. ¿Qué le estaba contando? Ay, perdón, es que a veces se nos cruzan los cablecitos. Muy importante. Es que, fíjense, antes lo que se realizaba era hacer un grupo de WhatsApp y ahí, si alguno de ustedes tenía dudas, me decía, oiga, ¿le puedo compartir
lo escrito, lo que escribí, y se lo mando por un audio, sí. Pero mejor hagámoslo por el correo institucional. En su correo institucional, bueno, en el correo institucional que tienen ustedes, que es ab.juanguillermohernandez@prepaenlinea- Bueno, ahí está, ahorita lo vamos a leer. Este, los voy a decir, toma, no me lo aprendo todo, es bien difícil aprendérselo. Este, mándenme ustedes, si ustedes consideran que necesitan apoyo, yo con mucho gusto los puedo apoyar en ese sentido. Para que su audio, pues, lo hagan, pues, de manera correcta, ¿no? Y los puedo apoyar en todo lo que ustedes necesitan y requieran, no se preocupen. Bueno, voy a explicar y voy a hacer, y voy a escribir algo de información, vamos a escribir algo de información que les puede ser útil. De hecho, pues, como la sesión queda grabada y queda en YouTube, pues, ustedes la pueden ver las veces que ustedes quieran, entonces, no habrá ningún problema. Y de hecho, mi estimada Claudia, que está por allá, este, puede hacer lo mismo, ¿no? A lo mejor no tomar tanta nota, o sí tomarla, pero este, en caso de que este, vaya muy rápido, este, puede ver la sesión después. Si tiene alguna duda, puede preguntar. Bueno, tenemos aquí nuestra actividad integradora 1, My Curriculum Vitae, dice Application Form, Personal Information, Last Name, First Name y Middle Name. Apellido, su apellido, yo voy a poner el mío, Hernández. First Name, Juan. Si tienen middle name, pónganlo. Si no, no hay problema. La calle de donde viven. Durazno, manzana, Javier, girasoles, abeja. La dirección que ustedes tengan. No me traduzcan, por favor. No le vayan a poner pitch. Bueno, en sí, durazno, si la traduzco es pitch. No vayan a traducirla. ¿Por qué? Aquí va la situación, ¿por qué no se puede traducir una dirección? Supongamos que sí es información que yo voy a ocupar para un trabajo. Y tú me pones pitch. Y yo me voy al Google o al Waze y pongo pitch, jamás voy a encontrar tu dirección. Porque no es la dirección real. La dirección real es Durazno. Ah, bueno, hay otra cosa. Si tú la quieres inventar la dirección, invéntala también. No hay ningún problema. Solo no traduzcas. No traduzcas el nombre, la calle donde vives, no me la traduzcas. Ahora, si es calle, es street. Si es avenida, vamos a ponerle Girasoles Avenida Girasoles. Avenue es avenida. Pongamos, vamos a ponerle Hidalgo Halley, que sería el callejón. Hidalgo Halley, el callejón. El número puedes ponerlo, 256, Ciudad de México, Morelia, el Estado de México, Oaxaca. Aquí, ¿qué es lo que podrías poner? State of Mexico. Estado de México. El código postal, si no quieres poner tu código postal, pues invéntate uno, ¿no? Acá voy a inventar uno. Son de 5 dígitos. Inventamos uno, 14368. Fíjate aquí lo importante. La información es para que nosotros podamos usarla. Si no quieres poner información real, no te preocupes, no la coloques. Número telefónico, invéntalo también si quieres. Email, en el email. Bueno, aquí puedes escribir tu correo electrónico. El correo de Prepelínea. Nacionalidad, mexican. Todos somos mexican. Yo también soy mexican. La edad. La edad puedes escribirla con números, 34, ay, no, no tengo 3,334, perdón, 34 years old. Ocupación, teacher, housemaker, vamos a ponerlo. Housemaker, que es ama de casa, y sin pena, son amas de casa, sin pena. Día de cumpleaños, día de tu cumpleaños, puedes poner, December, voy a poner aquí el día de mi cumpleaños, December 31. First, es este, perdón. Pero aquí es este. First, December 31st. El 31 de diciembre. Ustedes, el día de su cumpleaños, pónganlo así. Diciembre, el número, y ahora, los números. Si naciste un primero, ponle ST. Si naciste un segundo, ponle ND. Si naciste un tercero, vas a ponerle RD. En 11, 12, 13 no aplica. Vas a ponerle a los demás, le vas a poner a todos 11, TH. 12, TH. 13, TH.
21, 22 y 23 se repite. First, second, and third. ¿Ok? Entonces, y en los demás, lleva TH. Naciste un 5, TH. Naciste un 8, un TH. Naciste un 10. Ya se vino el agua. Si naciste un 10, le pones TH. Perdón, es que sí me preocupa que esté lloviendo porque el internet, si llueve mucho, se va. Entonces, ay, no, ha sido un relajo también con el internet. Bueno, espero que aquí no haya dudas. Seguimos. In July, describe your best personality qualities in your physical appearance. Aquí lo que yo te recomiendo es toma este ejemplo que tenemos aquí. Tómalo o cópialo, escríbelo igual. Bueno, no lo escribas igual. Aquí puedes guiarte. Dice, soy inteligente, activo, amigable y divertido. I am surrounding. Soy chaparrito y delgado. En mi caso no, porque yo soy chubby. Chubby es gordito. I have pronounced medium curly hair and a small mouth. Puedes seguir el ejemplo y irte describiendo. ¿Ok? Irte describiendo más. ¿Cómo eres? Eres tal, eres tal, eres tal, eres tal, eres tal. ¿Ok? Por ejemplo, I am intelligent. I'm intelligent. Active. Sociable. Sociable. Antes diría yo. Sociable. Friendly. Sí, ya llegó a ser amigable. Aunque también a veces no. No me gusta ser divertido. No, no me gusta ser bufón. Vamos a ponerle. I'm short. Estoy pequeñito, bueno, no tanto. And chubby. Chubby es que estás gordito, así gordito, pero no tanto. Y chubby es como que llenito. Okay. Y ya ponemos lo mismo. I have pronouns, medium curly hair, and a small mouth. Boca pequeña. De hecho, va a haber parte de vocabulario. De hecho, es que, les seré sinceros, como mi computadora tuve que cambiarle el sistema operativo, me cambió todo. Hay partes que borré y no encuentro esa parte. Hay una imagen que les voy a compartir de Physical Appearance y que les puede ayudar muchísimo. Ahora, dice, describe the characteristics of your house as the reference. Vas a describir tu casa. My house is. Aquí puedes poner. My house is small. Es pequeña. Is the color red, es de color roja. I have a medium yard, un patio mediano. Y hay más información. ¿Ok? Ahora, viene algo muy, muy importante. Les comentaba hace un momento, bueno, Vocaro. Vocaro es una página que podemos ocupar para, en este caso, para grabar nuestra voz. Aquí en esta práctica no se va a escuchar ahorita el micrófono porque tengo que. Vamos a ver si se escucha. Vamos a ver. Para ocupar Vocaro, simplemente vamos a poner Vocaro. Vamos a darle clic aquí en el botoncito rojo. Aquí le moví esta parte. Y si se dan cuenta, pues empezó ya a grabar. Ya llevamos 10 segundos. Le voy a soltar. Aquí voy a tener dos opciones. O lo regrabo de nuevo o lo escucho. Aquí no se escucha mi voz. Es una cuestión más que nada de que no. Tengo que configurar bien el micrófono y todo eso. Entonces, se escucha un poquito. Le doy guardar y compartir. ¿Por qué les estoy compartiendo esta parte? Porque yo sé que, bueno, a lo mejor ustedes son bien habilidosos, a lo mejor son más habilidosos que yo en el uso del Drive. Yo, pues sí, soy un poco como que me cuesta un poco de trabajo. Y a veces las ligas que yo comparto no se oyen. Entonces, fíjate, aquí en Vocaro es bien fácil. Ya nada más la seleccioné, la copié. Copié nada más la liga. Y ya me la puso en color azul. Yo nada más, cuando tú me entregues tu trabajo, la selecciono. La selecciono. Me voy a mi navegador que me
Me gusta. Lo copio y lo puedo volver a ver. Ahora, si ustedes tienen su audio y me lo comparten por Drive y me lo quieren compartir también por acá, no habrá ningún problema. Solamente lo que tendrían que hacer ustedes. Fíjate aquí lo padre. Aquí, si yo le doy a clic aquí en grabar, me dice subir archivo. Si tú tienes un archivo, lo puedes subir igual. Me lo manda por una liga. Así se transforma y me lo manda por una liga. A ver, pues el mismo que tengo, déjenlo descargo y lo voy a copiar, lo voy a subir, para que vean cómo se hace. De hecho, esta opción es buena para que, si tienen ustedes su audio, ya lo tienen ¿cómo se llama? Si ya lo tienen y dicen, bueno, voy a subírselo al maestro para que en verdad quede bien. Ah, fíjense, ahí está. Lo tenemos, lo jalamos, lo subimos. Y si me lo compartes por Drive y me lo compartes por aquí, créeme que estaría perfecto. Porque si en uno no puedo escucharlo, ya en el otro sí podré. Entonces, yo les recomiendo que lo ocupen. Yo sé que a lo mejor será un poco más de trabajo, pero créanme que sería bien para que no hagan doble trabajo ustedes. ¿Por qué? Porque me ha pasado que me lo envían, no puedo abrir, necesito permisos. Y en lo que tanto revisan ustedes y reviso yo, pues se pierde un poco de tiempo. Entonces, para hacerlo un poquito más fácil y más práctico, pues yo les diría que lo hicieran de esta manera. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido aquí en la sesión. Ya nos tardamos un poco. De hecho, no me gusta hacer las sesiones tampoco tan largas para que no sea tan tedioso. Entonces, bueno, la siguiente actividad integradora es la actividad integradora This is my family, rápido. Aquí dice actividad integradora 2, This is my grandfamily. Describe a los miembros de tu familia. Es una forma en la que puedes seguir practicando la lectura, la escritura y la comprensión en inglés. Por ello, en esta actividad presentarás a tu familia mediante un correo, un documento escrito y una fotografía especial para ti. Aquí, de igual manera, la fotografía puedes omitirla y poner y buscar en internet una fotografía y tú la subes. No habrá ningún problema. Dice, compartirás información sobre ti y los miembros de tu familia de forma oral y escrita en idioma inglés por medio de la narración de una fotografía. Para realizar esta actividad necesitas utilizar las nociones gramaticales, el vocabulario de esta unidad, leer textos sencillos en inglés, editar documentos en un procesador de textos, realizar una grabación de audio, grabar tu información en una nube, compartir la liga del audio de tu información. ¿Y qué vas a entregar? Una presentación que incluya una fotografía y una descripción acerca de ti y de tres miembros de tu familia que se encuentren en la foto. Una grabación en audio en la que leas la presentación de tu familia. Entonces aquí fíjate, ya vamos a descargarla, dice, vas a descargarla, vas a colocar la fotografía de tu familia, así como las fotografías de tres familiares más una tuya. Entonces vas a colocar cuatro. Describe en inglés, puedes descargar un ejemplo. Aquí hay un ejemplo, fíjate, voy a abrir el ejemplo para que veas cómo puede quedar tu ficha. ¿Cómo puede quedar? Aquí viene un ejemplo, es muy importante. Aquí vamos a verlo. Va a abrirnos el ejemplo. ¿Y cómo puedes hacerlo, no? Puedes seguir aquí el ejemplo que nos está poniendo. Puedes abrir el ejemplo. Aquí dice, this is my family, this is Fanny family. Y de hecho, si vas a escribir tu nombre, Aquí, en vez de que diga Fanny, va a decir tu nombre. This is tu nombre. Y después, en la parte de abajo, vas a describirte. Aquí puedes ponerle hello, good morning y tu nombre. I am tal, tengo tantos años, soy tal. Tengo así, 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 así. Aquí te das cuenta, la primera parte te describe a ti, tu nombre, tu edad, qué eres, estudiante. Bueno, tú eres un estudiante. Puedes presentarte como estudiante. Si, aparte de estudiar en prepa en línea, te dedicas a otras cosas, pues ponle que eres ama de casa, que eres pensionada, que si eres casada, divorciada, como tú gustes. Aquí la información que tú quieras colocar es de mucha importancia. ¿Ok? Vas a hacer una pequeña descripción tuya, cómo eres físicamente. De hecho, mi estimada Claudia, usted ya se adelantó esta parte. Entonces, parte de esa información la puede incluir aquí. Y
Así lo vas a hacer con todos los miembros de tu familia. Si te das cuenta, en cada uno de los ejemplos está poniendo más cosas. Dice, this is my little brother. His name is John. He's 7 years old. He's funny and friendly. I love him and I help him a lot with his homework. In school, he's good at English and biology. And I'm so proud of him. He has brown eyes and brown hair. He's always wear with her green cap. Entonces, aquí está diciendo que es su hermano, tiene tantos años, es divertido. Entonces, tú aquí vas a hacer la descripción de todos tus familiares. Pueden seguir el ejemplo con el tuyo, pues la edad, y después los vas describiendo a ellos. Solamente que ya al describir a los demás, tú aquí ya vas a hacer uso de todo lo que vimos el día de hoy aquí en la sesión. Y de hecho, para culminar con nuestra sesión, vamos a realizar un pequeño juego. Ya es un pequeño juego y es con lo que vamos a cerrar. Vamos a cerrar con algo padre, algo diferente. Y es un pequeño juego. Ahorita voy a recargar la página. Voy a darle clic aquí en empezar. Voy a compartirle ahorita, de hecho, ahorita una clave que va a aparecer aquí. Y voy a compartirle. Ay, ya es algo cansado, ya me duele mi orejita porque tenemos los audífonos puestos. Y sí es algo, pues no pesado, ¿verdad? No es muy pesado, pero sí nos aprieta un poquito la cabeza y sí nos duele un poquito el oído. Pero bueno, aquí está cargando, fíjese. Ahorita le voy a pasar una clave, una página de internet en la cual. Déjelo ahora, lo hago más. Vamos a. Bueno, aquí te lo demostraron. Es que aquí nos pide un modo. Aquí vamos, permítame tantito aquí. Vamos, el modo clásico. Modo clásico. Aquí va a poner un IP. Entonces, ahorita yo le voy a decir. Aquí vamos a meternos a esta página. Ahorita le voy a decir cuál es. Es Kahoot.it contra DreamYard. Se va a tardar un poquito, entonces aquí, a ver si se le dan. A ver, dije. Aquí. Se va a tardar un poquito más. Espéreme. Pone el pin del juego. Entonces aquí hay que esperar a que nos ponga el pin. Ah, acá está el pin. El pin es 80290. Y vamos a escribir, fíjese, lo que yo le recomiendo. Ah, fíjese, lo voy a poner aquí en el chat. Lo voy a poner en el chat de la sesión. En sí es Kahoot.it. ¿Es esta? Ah, pero no nos da. Entonces vamos a poner www. Aquí, permítame, ahorita aparece en el punto Kahoot.it. Ahí está. A ver, deje. A ver, espéreme. Vamos a ponerlo todo porque no lo quiso copiar. Entonces ahí está. Lo pongo en el StreamYard. Está Kahoot. Lo voy a poner también en chat privado para que lo podamos ver. Me voy a esperar hasta que usted se conecte. Entonces, y va a escribir la clave, que sería 80 42 92. Esa es la clave. Entonces, le voy a pedir una clave. Fíjese. Ah, ya se conectó. Muy bien, ahora me voy a. Mire, lo que voy a hacer. Bueno, lo voy a jugar yo también, para que no haya ningún problema. Entonces, dejen. A ver, dejen. Déjenme salgo del chat. Ahí está. Y ya tengo la página lista, ¿eh? Voy a ingresar mi nombre. Ahí está, ya me va a conectar.
Me va a pedir mi nombre, qué bueno que puso su nombre, mi estimada. Vamos a poner Juan y vamos a poner listo y vamos. Va a aparecer ahorita mi nombre, ya apareció. Bueno, ahora, ¿cómo se juega? Yo aquí le voy a dar clic en empezar. Y vamos a estar atentos a la pantalla. En donde esté, de hecho, donde lo abrió usted, le van a aparecer colores. Entonces, atento a la pantalla. Atento a la pantalla. Va a seleccionar el color que complete. Aquí dice, I, a teacher. Falta una palabra. Vamos a seleccionar cuál hace falta. Pone los colores rojo, azul, amarillo y verde. El rojo corresponde a I am, el azul is, el amarillo are y el verde I'm going to. Ya tiene su respuesta. También puse mi respuesta. Muy bien. Siguiente. Número 2. You are a student. Nos falta, ¿cuál sería esa parte? Luego tuve que hacer falta. Are, is, I am, or I'm going to. Ok, perfecto. Ok, ya contestamos. Siguiente. Claudia, lleva mayor puntaje. Perfecto. Muy bien. 3. He, nos falta la respuesta del verbo to be. ¿Cuál será? Are, is, I am, or I'm going to. Ok, muy bien. Seguimos. Los marcadores me los voy a saltar tantito para que sea un poquito más rápido porque ya nos tardamos. Ahora sí. She, and yours, nos falta. ¿Con cuál completamos? I am going to, or I am, or is. Ok, perfecto. Muy bien, mi estimada. Dice, Claudia tiene una racha de 4 respuestas correctas seguidas. Muy bien, mi estimada Claudia. Seguimos, número 5. Aquí vamos a completar. Vamos a completar. I am 25 years old, 2 old, 30 years old, o 16 years old. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien, mi estimada Claudia. 5 rachas de respuestas correctas. Muy bien. Seguimos con el siguiente. You are American, Brazilian, Mexican o British. Ok, perfecto. Fíjese, dice. Ah, Claudia dice. Claudia tiene la racha de 6 respuestas correctas seguidas y tiene 4,845 puntos. Muy bien, mi estimada. 7. Aquí vamos a escoger la respuesta correcta. Tenemos el dibujo, las naranjas están cerquita. ¿Qué escogemos? This, this, those, o that. Ok, muy bien, estimada. Nos puso, creo que el verde. No. En este caso, la respuesta era this orange, porque están, son esas, pero están aquí cerquita. Entonces, hay que estudiar nada más sería lo que sería ese tema. Ok, seguimos. La siguiente.
Igual, escogemos la respuesta correcta. This apple, this apples, those apples, or that apple. Ok, muy bien. This apple. Muy bien, mi estimada Claudia. Era this apple, porque está ahí. Muy bien. 9 de 10. Choose the correct answer. What is it? Vamos a escoger qué es. It is an apple. It is a car. Those are sunglasses. Oh, this is a mouse. Muy bien. Nos faltan dos. Ya vamos a terminar. Ya se hizo muy larga esta sesión. Who is? ¿Quién es? Grandmother, grandfather, son o daughter. Perfect. Grandfather. Muy bien, mi estimada. Y cumplimos con el número 11. La última. Who is she? She's grandmother, she's a teacher, she's a veterinarian, or she's a firefighter. Tres son oficios y uno es una descripción. Muy bien. Muy bien, mi estimada Claudia. En esta sesión tuvo la puntuación de 7,291. Tuvo 9 de 11. Entonces, hay dos en las cuales tuvimos una respuesta errónea, pero bueno, no habrá ningún problema. Esta actividad, pues, espero haya sido de su agrado. Y de igual manera, la sesión que tuvimos el día de hoy. No sé si tenga alguna duda, mi estimada Claudia. Puede activar su micrófono, no habrá ningún problema. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues mi estimada Claudia, le agradezco su atención y de igual manera que haya estado en la sesión. Y disculpen los inconvenientes porque cuando es en vivo, pues eso pasa en algunas situaciones. Bueno, que pase una excelente noche y para todos los demás que no estuvieron presentes, que pasen una excelente noche. Vean la sesión y cualquier duda estamos ahí para poderles apoyar. Muchas gracias y buenas noches.